Israel se hallaba de nuevo en una situación desesperada. Habían abandonado a Jehová de nuevo y él los había entregado a otra opresión. Por 20 años habían sido explotados cruelmente por el rey Jabín y Sisara, su capitán. Era la opresión más larga que la nación había sufrido hasta esa fecha y sería la segunda más larga en el libro. Por fin reconocieron su error y clamaron a Dios por un socorro. La liberación requeriría de personas valientes. Los peligros eran espantosos. Jabín era el rey de Asor, la ciudad cananea más grande que los arqueólogos han hallado. Tanto era su poder que encabezaba una confederación de reyes en el norte de Canaán. Estos le hacía acreedor al título del rey de Canaán. Su ejército incluía 900 carros de caballos. Estos carros eran blindados, construidos de madera, pero protegidos con láminas de hierro. Los cananeos opresores no tendrían reparo en matar a cualquiera que se le levantase en su contra. Como vemos en el relato bíblico, las esperanzas para Israel eran muy pocas ante un ejército tan poderoso al cual se tenían que enfrentar. ¿Pero habría algún israelita dispuesto a intentar liberar a su pueblo? Bueno, la primera persona que se atrevió fue una mujer, Débora. La Biblia nos cuenta que por temor a los cananeos, los israelitas comerciantes no se atrevían a viajar por las carreteras, y los campesinos habían abandonado sus aldeas y sus sembradíos para buscar refugios en las ciudades amuralladas. Estando en este dilema, Débora fue quien se levantó como la madre protectora de su pueblo. ¿Qué podría hacer esta dama frente a esta situación? Primero, llamó a Israel que rindiera cuentas a Dios. La oración registrada en Jueces 4:5 dice literalmente que a los hijos de Israel subió a ella para juicio. Débora hizo lo mismo que Otoniel y Samuel en sus respectivos tiempos. Señaló a los israelitas sus pecados para que confesaran y buscaran perdón de Dios. La confesión y el reconocer que hemos fallado es una parte fundamental para estar a cuentas con Dios. Luego, como profetisa, Débora llamó a Barak y a los varones de Neftalí y Zabulón para que retaran al ejército de Jabín. Cuando Barak titubeó, ella le apoyó, aceptando acompañarlo hasta el mismísimo frente de batalla. Allí le impulsó a la batalla y su intervención fue tan determinante que la Biblia dice que tuvo el privilegio de presenciar la liberación y después entonar el cántico de victoria y alabanza a Dios. Como vemos, el segundo punto que podemos aprender de este capítulo es que hay que actuar confiados que Dios nos va a dar la victoria. Termino leyendo lo que dice el versículo 14. Entonces, Débora le dijo a Barak, en marcha, que hoy Dios te dará la victoria sobre Sisara, y Dios mismo va al frente de tu ejército. En marcha, Dios va al frente y Él nos va a dar la victoria. Eso es lo que dice mi Biblia en Jueces 4. Te espero el día de mañana.